Está ya destinada a toda la provincia de Córdoba en la zona de riesgo, que son todo lo que es zona acá del Valle Calamuchita, Punilla y Tras la Sierra, con una alerta de alta probabilidad de incendios forestales, porque tenemos una entrada de viento del lado del norte, altas temperaturas y un porcentaje de humedad menor a los 20 grados. Entonces el riesgo hoy es altísimo, así que se recomienda, no se recomienda, está prohibido por ley hacer fuego y se le pedimos que no, ni quemar hojas ni basura, que no se prenda fuego porque, bueno, las condiciones están de riesgo alto. Y bueno, ya ha pasado entrar a la sierra ayer que un señor prendió para quemar un poco de basura y terminaron ahí en Tras la Sierra con un incendio bastante complicado. Y bueno, esa persona fue demorada por la policía, por la ley provincial de manejo del fuego, que dice que no podés prender fuego, ¿no? Comienza justamente la época complicada respecto a los incendios forestales. Sí, comienza la época complicada por la baja sequía. Agosto siempre hay predominante de vientos. Y bueno, la extrema precaución de no pedir, no quemar, y tener esos recaudos y avisarnos cuando se vea cualquier humo o algo para contenerlo enseguida. Justamente nosotros estamos siempre con 6 bomberos que están de la 1 a las 6 de la tarde listos para salir a actuar, ¿no?